Buenos días, buenas noches. Quisiéramos ocuparnos en el programa de hoy de la forma, no tanto como la mente emerge a partir de los animales, sino como el cerebro tuyo y mío y la evolución para ti y para mí puso en un lugar muy particular el cerebro, depende de la historia de los animales. Cuando la biosfera se está constituyendo a sí misma como un gran organismo, ¿cierto? Vivíamos en el mar. Éramos algas, básicamente. Pero las algas, que son sésiles, terminan seguramente por terremotos, seguramente por maremotos, etcétera, conquistando el planeta, conquistando originalmente Pangea, y Pangea que se va quebrando velocidades fantásticas. Finalmente, los 5 o 6 continentes que tenemos hoy en día, ¿cierto?, es poblada rápidamente por las plantas. Pero al mismo tiempo, en el fondo de los mares, de los océanos, y es apasionante en otra ocasión pegarle una mirada a la importancia de mares, océanos, principalmente, y desde luego también a los lagos, en la historia de la vida tuya y mía, hay algunos animales que empiezan a aparecer. Lástima, no tengo en ese momento tiempo de contarte la historia de la escisión de células con núcleo y células sin núcleo, eucariotas y procariotas, y emergen los animales. Pero algunos de ellos nos volvemos sésiles. Los corales, las esponjas, notablemente, y algunos somos móviles. Y la primera escala en esa historia son los cnidarios. Los cnidarios son animales muy, muy importantes que van a dar lugar a los artrópodos marinos, es decir, los insectos, y en una historia que va conduciendo a los invertebrados y luego la aparición de los vertebrados, en primer lugar de los peces, que en biología se llaman los cordados por la columna vertebral, que van desarrollando la mandíbula. Los peces son los primeros animales mandibulados, etc. Lo interesante es que en esa historia se va configurando el cerebro tal y como tú y yo lo tenemos, literalmente, sin ambajes. Tu mamá y la mía, tu abuela y la mía son cnidarios, invertebrados y luego cortados, que van gradualmente evolucionando y conducen finalmente a ti y a mí. Esa historia de la constitución del cerebro es fundamental en contraste con las plantas, porque los animales somos móviles. Y el entorno, el medio ambiente de los animales es inmensamente más amplio y más inexplorado. Y entonces ser animal implica la capacidad de identificar el entorno y comportarme relativamente a él. Entonces emergen 2 conceptos filosóficos muy importantes, pero esto es muy buena ciencia, que es el concepto de subjetividad, que nos permite identificar lo propio de lo ajeno, lo propio de lo distinto, porque yo soy móvil a diferencia de las plantas, y entonces es el hecho de que se mueven y permiten identificar lo propio y lo ajeno en un entorno inmensamente amplio, lo que va dando lugar al nacimiento incipiente gradual del cerebro. Y ese cerebro, desde los insectos invertebrados hasta los peces, desde los peces, muy interesante, hasta los pulpos, conduce finalmente a la historia que tenemos tú y yo como la historia humana. En esta historia es apasionante porque los cefalópodos, de manera puntual, por ejemplo, los pulpos, se hacen determinantes porque los pulpos tienen por lo menos 1 o 2 u 8 cerebros. Ya me voy a explicar. Tienen una cabeza fantástica que se articula al mismo tiempo en 2 hemisferios. Entonces tendríamos 1 o 2. Los pulpos tienen 8 patas y cada pata funciona independientemente del sistema nervioso central. La historia del cerebro es la emergencia del sistema nervioso central. Y como sabemos en biología, la relación entre el sistema nervioso central y el sistema periférico. La línea lateral en los peces es fantástico porque la línea lateral permite leer el entorno no solamente con el pequeñito cerebro que tenemos los peces, sino con el cuerpo entero. Entonces se va desarrollando un cerebro, ¿cierto?, que tiene esas características fantásticas. Yo podría decirte que los delfines duermen con medio cerebro y el otro medio cerebro está despierto, y luego hacen actividades y en otro momento el cerebro que estaba despierto se duerme, y luego los delfines duermen con medio cerebro. Los pulpos tienen más de una mente, más de un cerebro, y eso va dando lugar
muy hermoso al surgimiento del sistema nervioso central, que es el sistema encefálico, que es tan importante para ti y para mí, que es la única instancia que es endoesquelético. Como las tortugas, como las cucarachas, está protegida por el cráneo. Por eso tú y yo tenemos un aparato bucofaríngeo, estomacal, sexual, digestivo, sumamente frágil. No podemos comer pasto, no podemos comer arena, etc. El resto del cuerpo humano es exoesquelético, pero el sistema encefálico es endoesquelético, y ese sistema encefálico se articula en los dos hemisferios, como los delfines, como los pulpos, que se ha desarrollado de manera magnífica, pero que entonces permite que estén unificados por el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso unifica los dos hemisferios, ¿cierto? Y produce la noción de yo, de entendimiento, de conciencia, de razón, o dilo como tú quieras. Los animales no conquistan la tierra. Los animales son arrastrados por maremotos, son empujados por movimientos continentales, por huracanes, y son lanzados a la tierra. La evolución no es teleológica. Uno de esos cocodrilos decidió, voy a ser curioso, me voy a lanzar a la tierra. ¿Sí? La fuerza que dirige la evolución es el azar, es la contingencia. Y entonces fueron arrastrados, arrojados, y tuvieron que vivir en un entorno perfectamente desconocido e inhóspito, en tierra. Y entonces el costo era bestial, porque no podían moverse con la misma facilidad que en el agua, pero tenían una fuente de energía magnífica, el sol. Y esa historia entonces hace que los animales vayan conquistando, como se dice en biología, conquistando, como se dice en ecología, la tierra. Y entonces es todo el proceso mediante el cual se van desarrollando patas, van emergiendo las distintas especies, finalmente los mamíferos se van erigiendo, etcétera, y en ese proceso el cerebro juega un papel fundamental. Pero ese cerebro nace en las profundidades de los océanos, en las profundidades de los mares, y se origina a partir del carácter móvil, en contraste con las plantas, de los animales. Tú y yo no somos primos de los mamíferos, tampoco somos primos de los primates. Tú y yo somos primos de toda la rama, de toda la cadena de la vida, cuyo último eslabón son los animales sésiles, que somos los corales, las esponjas y varios tipos de moluscos. Eran animales que en un momento determinado decidieron volverse rígidos, análogamente a como las ballenas. Y los delfines eran mamíferos que estaban en la tierra, pero decidieron devolverse a los mares y a los océanos. Eso lo sabemos. ¿Por qué sucedió? Lo desconocemos. En el caso de los seres humanos, la evolución le apostó enormemente al peso del sistema encefálico. Hemos brevemente mostrado la historia del nacimiento del sistema nervioso central. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.